un saludo a los escolares de sexto grado del nivel educativo primaria, a los docentes, a los directivos que nos acompañan y a la familia que ha trasladado a su casa las escuelas. A todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la asignatura Lengua Española, donde continuaremos ejercitando contenidos ya trabajados e impartiendo contenidos nuevos. Todos listos, con su libreta de lengua española, su lápiz con la punta bien afilada, y les sugiero que permanezcan bien atentos en el encuentro de hoy para que sean capaces de tomar todas las notas y estar preparados para, una vez finalizado el mismo, realizar las actividades que realizarán durante toda la semana. De inmediato les voy a presentar los materiales con que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Todos preparando su libro de español de sexto grado, su libro de lectura, también de sexto, en la página 182. Todos con su libro de lectura abierto en la página 182. También trabajaremos con el diccionario para, si tienen alguna dificultad con el significado de algún vocablo, puedan dirigirse al diccionario, que es el mejor amigo de nuestra asignatura. También de inmediato vamos a conocer los contenidos del encuentro de hoy. Trabajaremos la lectura y comprensión de textos, las contracciones y las conjunciones, nuevas clases de palabras que aprenderemos en el encuentro de hoy. Tomemos nota del asunto de nuestra clase. Algo que siempre le estamos sugiriendo es aprovechar bien el tiempo. En estos momentos en que se impone nuestra permanencia en casa, debemos aprovecharlo, sobre todo en el estudio, en la lectura, además de otras actividades que, por supuesto, ustedes realizan en casa. Relacionado con la importancia del aprovechamiento del tiempo, está el texto que trabajaremos en el encuentro de hoy. Vamos a ver. Se titula El tiempo perdido. Aparece en el libro de lectura de sexto grado en la página 182. El autor es Miguel Agustín Príncipe, un poeta, dramaturgo y periodista español que vivió entre los años 1811 y 1863. De inmediato, todos con el libro abierto en la página 182 para escuchar la lectura de El tiempo perdido. El tiempo perdido. De un jardín en el pozo solía divertirse cierto mozo, horas pasando enteras y mortales en subir y bajar sus dos pozales. Su objeto era llenarlos de dicho pozo en el profundo abismo y subirlos arriba y derramarlos no en el jardín, sino en el pozo mismo. Viólo un anciano y con su voz machucha le dijo: «Sabes, joven, que no entiendo ese tu afán tremendo en fatigar la soga y la garrucha. Si al verte sacar agua en tal manera te viese al menos arrojarla afuera, vería yo algún fin en tu trabajo. Pero, ¿a qué esperar ansia tan viva en subir y subir el agua arriba para luego otra vez volverla abajo? Yo me divierto», el mozo le contesta, «con este rudo afán que a usted molesta. Mas ya que usted se pone a reprenderlo, ¿sabrá decirme lo que pierdo en ello?». El viejo le replica: «Joven loco, pierdes el tiempo. ¿Te parece poco?». Excelente texto para debatir en casa sobre la importancia de aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo, porque una vez que pasa no lo podemos recuperar. Vamos entonces a la primera actividad. Esta es una actividad relacionada con el vocabulario, el tiempo perdido. Aprende el significado. Machucha significa sosegada, juiciosa, madura, vieja. Fíjense que la voz del viejo, una voz sosegada, juiciosa, por supuesto. Una garrucha no es más que una polea. Usted verá
imagen que aparece. En cuanto a la palabra, al vocablo mozo, aquí tenemos tres acepciones. Pudiera ser criado, camarero, joven soltero o muchacho. ¿Cuál de estas acepciones se ajusta al texto? Por supuesto, joven soltero y muchacho. Una vez de conocido algunas palabras que pueden estar presentando dificultad, los invitamos a que si encuentran otras, pueden dirigirse a su diccionario para poder buscar el significado de estas palabras. Pasemos entonces a la próxima actividad. Dos alumnos de sexto grado, Hansel y Silen, conversan sobre el texto que acabas de leer. Hansel dice que el texto es una anécdota y Silen afirma que es una fábula. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Por qué? Vamos a darle un breve tiempo para que debatan en casa si el texto leído es una fábula o una anécdota, para ver quién de estos dos estudiantes de sexto grado tiene la razón. Adelante. Vamos entonces a controlar la actividad. Por supuesto, Silen es la que tiene la razón, porque la fábula es una composición poética narrativa breve en la que los personajes suelen ser animales o cosas que hablan o actúan como seres humanos. Concluyen con una enseñanza moral o moraleja que suele figurar al final del texto, mientras que la anécdota es un relato o narración generalmente breve sobre un suceso interesante, curioso o divertido, relativo a ciertos acontecimientos históricos o a la vida de una persona y a veces ignorado o poco conocido. Después de conocer las características, de recordar las características de la fábula y de la anécdota, vamos a observar la siguiente actividad que realizarán una vez finalizado el encuentro. Fíjense que es una actividad independiente. Lee el texto en forma oral. Debes tener en cuenta la entonación en las oraciones interrogativas y exclamativas. Ya ustedes en el sexto grado del nivel educativo primaria deben ser capaces de leer con corrección, una lectura correcta, fluida, expresiva, dándole la entonación correcta a las oraciones interrogativas y exclamativas. Además, van a comentar en casa con su familia cuál es la enseñanza que se desprende de esta fábula. Les daremos un breve tiempo para que tomen nota. En emisiones televisivas anteriores y también en las escuelas con los docentes hemos aprendido diferentes clases de palabras. Ya ustedes conocen el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio. En el encuentro anterior trabajamos las preposiciones, que son palabras que se utilizan para enlazar unos vocablos con otros. Vamos a recordar este contenido para estar presentándoles las contracciones y las conjunciones, que también son clases de palabras que se utilizan y que vamos a estar aprendiendo en el encuentro de hoy. Lee los siguientes versos extraídos de la fábula para que identifiques las preposiciones. De un jardín en un pozo solía divertirse cierto mozo. Yo me divierto, el mozo le contesta, con este rudo afán que a usted molesta. Recuerden
que habíamos orientado que las preposiciones deben ser memorizadas para poderlas identificar. Si tienen alguna duda o todavía no han logrado la memorización de las mismas, pueden remitirse a su libro de texto de español. Recordando que las preposiciones son clases de palabras que se utilizan para relacionar unos vocablos con otros. Funcionan como enlace, unen dos palabras, de manera que la segunda puede complementar la primera. Adelante. Vamos entonces a controlar la actividad. Solo tenían que identificar las preposiciones. Fíjense aquí en estos versos que fueron extraídos de la fábula, tenemos la preposición de, en, con y a, entre otras. Recuerden que las preposiciones que más se utilizan en español son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Deben memorizarlas para que las puedan identificar. Vamos entonces a pasar a la siguiente actividad. Vamos a observar. Aquí tenemos la preposición a seguida del artículo el. Fíjense que cuando unimos a más el, tenemos la contracción al de, la preposición de más el artículo el. Se forma, por supuesto, la contracción del. Las contracciones son al y del. Vamos a ir tomando nota en su libreta. Aquí les presentamos un ejemplo. Los más destacados fueron al concurso. Ellos estudiaron después del acto. Fíjense, muy sencillo de memorizar porque solamente existen dos contracciones, al y del. No podemos confundirnos cuando después de la preposición a se encuentra el pronombre personal el que va, que si se escribe con tilde. Fíjense que en este caso el artículo no lleva tilde. Vamos a tomar nota de las contracciones. Adelante. Hemos conocido otra nueva clase de palabras, las contracciones al y del. Vamos entonces a continuar aprendiendo algo más de nuestra asignatura Lengua Española. Observa las palabras destacadas en los siguientes versos del poema. Su objetivo era llenarlos de dicho pozo en el profundo abismo y subirlos arriba y derramarlos no en el jardín, sino en el pozo mismo. Aquí tenemos destacadas las palabras y y sino. Estas palabras son conjunciones. Y sino son conjunciones. Vamos entonces a recordar que las conjunciones se emplean para relacionar o enlazar elementos análogos en la oración. ¿Qué significa elementos análogos? Que son similares, que tienen similitud. Y las conjunciones son y, e, ni, o, u, pero, más, sino, aunque, sin embargo y no obstante. Fíjense que en este caso más no lleva tilde. La conjunción más no lleva tilde. Les recomiendo que tomen nota del segundo recuadro, porque aquí hay algunas conjunciones que no aparecen en su libro de texto de español. Tomemos nota de las conjunciones
o sea, copiando en la libreta, el segundo recuadro. Adelante. Vamos entonces a conocer algunos ejemplos que le presentamos para que identifiquen, para que conozcan algo más sobre las conjunciones. Decíamos que unen, relacionan elementos análogos dentro de la oración, quiere decir que tienen similitud, que son similares. Fíjense en el primer caso, subir y bajar. ¿Qué clase de palabras son? Por supuesto, son verbos. Aquí la conjunción y relaciona dos verbos. En el segundo ejemplo, la soga y la garrucha, la conjunción y está relacionando dos sustantivos, soga y garrucha. En el tercer ejemplo, la conjunción e relaciona dos adjetivos, divertido y el adjetivo insensible. Y observen, en el cuarto ejemplo, el joven se divertía, pero perdía el tiempo. Aquí la conjunción pero está relacionando dos oraciones. El joven se divertía es una oración, perdía el tiempo, otra oración. Estos ejemplos nos demuestran que las conjunciones son clases de palabras que relacionan elementos análogos, quiere decir similares, que realizan la misma función dentro de la oración. Vamos entonces a tomar nota para continuar conociendo algo más sobre las conjunciones. Recordemos entonces, la conjunción I se cambia por E delante de palabras que comienzan con I o con I con H, excepto IE. Y la conjunción O se sustituye por U delante de palabras que comienzan con O o con O precedidas de la H. Acá les presentamos algunos ejemplos que les sugerimos que los escriban en sus libretas. Miriam e Isabel, padre e hijo, Elisa u Oscar. Fíjense que en el primer ejemplo se sustituye la I porque la palabra Isabel, el nombre propio sustantivo Isabel, comienza con I, por lo que sustituimos la conjunción I por la E. Lo mismo ocurre con padre e hijo. Aquí tenemos la I precedida de la H, sustituimos la I por la E. Elisa u Oscar, como el nombre propio Oscar comienza con O, sustituimos la O por la U. Vamos a escribir en la libreta los ejemplos que les estamos presentando.
Al igual que las preposiciones, las conjunciones deben ser memorizadas porque de esta forma nos es más fácil reconocerla en un determinado tipo de texto. Continuamos aprendiendo algo más sobre estas clases de palabras para poderlas emplear correctamente. Vamos entonces a recordar lo siguiente. La conjunción pero puede sustituirse por otra conjunción, más, que no lleva tilde. Ejemplo, el joven se divertía pero perdía el tiempo. El joven se divertía más perdía el tiempo. Fíjense que en este caso la conjunción más significa lo mismo que pero no lleva tilde. En el caso que les presentamos acá en este ejemplo, el joven subía y bajaba más agua, más lleva tilde cuando realiza la función, cuando es un adverbio. Fíjense que en este caso, más es un adverbio de cantidad, bajaba más. Vamos a tomar nota para no confundirnos y estar diferenciando más cuando es una conjunción que no lleva tilde y cuando la lleva su tilde, que es en este caso un adverbio. Vamos entonces a tomar nota de los ejemplos que les acabamos de presentar. Continuamos entonces ejercitando, conociendo algo más sobre esta clase de palabras que son las conjunciones, recordando siempre escribir con una correcta ortografía. Vamos a ver la siguiente actividad. Lee el siguiente párrafo y copia las conjunciones y las contracciones. Fíjense que solo van a copiar las conjunciones y las contracciones, dice el párrafo. El tiempo ni se detiene ni retrocede y volver atrás es imposible. La solución es tomar conciencia del valor que tiene para saberlo aprovechar. No podrás detener la primavera, pero la puedes aprovechar al máximo. Vamos a escribir en sus libretas las conjunciones y las contracciones. Adelante. Vamos entonces a controlar la actividad. Tenemos en este párrafo ni, y, que son conjunciones, al igual que pero. Del y al son las contracciones. O sea, deben haber escrito en su libreta las conjunciones ni, y pero, y las contracciones al y del. Vamos entonces ya a presentarles la actividad que realizarán una vez finalizado el encuentro, la actividad que se les estará orientando para que realicen de forma independiente. Vamos a tomar nota para que puedan cumplir con estas actividades en el transcurso de la semana. La actividad 6 de las páginas 108 y 109, las actividades 5 y 6 de la página 113, la 5 que aparece en la página 116, y de las páginas 130 y 131, las actividades de la 2 a la 5. Tomemos nota para una vez finalizado el encuentro puedan realizar estas actividades.
nos acaba el tiempo, pero estamos seguros que este tiempo de hoy sí lo hemos aprovechado de forma, por supuesto, provechosa, porque hemos aprendido algo más sobre la asignatura Lengua Española. Las clases de palabras que aprendimos hoy son las conjunciones y las contracciones. Les recomendamos, como siempre, mantenerse en casa. Una forma de aprovechar el tiempo es la lectura. Les sugerimos este excelente libro La Noche para que busquen el texto que está relacionado con el tiempo. Por supuesto, tenemos que despedirnos, no sin antes recomendarles que la disciplina y la responsabilidad son las palabras de orden en estos momentos. Mantengámonos en casa, cumplamos con todas las medidas para proteger nuestra salud. Yo, como siempre, los abrazo desde la distancia y me despido hasta un próximo encuentro.